Muy buenas tardes, bienvenidos a la Fundación Cultural Seda, una fundación dedicada al estudio, promoción y difusión de prácticas artísticas contemporáneas, cuyas principales piezas han definido las coordenadas de la escena artística y plástica chilena de las últimas 4 décadas. Esta tarde nos complace presentar el taller 1979, el año del cuerpo en el arte, que será realizado por el destacado investigador y fundador del colectivo de acciones de arte CADA, Fernando Balcells. El taller se propone como un espacio de estudio y conversación sobre las propuestas y cruces que se generan, en el arte chileno durante la coyuntura del año 79 y extensiones conceptuales, simbólicas y barriales también al tiempo y principalmente a través del trabajo de destacados artistas como Carlos Altamirano, Carlos Lepe, Juan Dávila, Eugenio Dittborn, el colectivo CADA, entre otros, así como también artistas contemporáneos. El taller contempla 4 sesiones que serán realizadas por esta plataforma GoToMeeting los días miércoles a las 7 de la tarde, desde el 24 de junio al 15 de julio. Las sesiones son 4 y se las anticipo. La del día de hoy es 1979-2019, del año que le pidan. La sesión del 1 de julio, a las 19 horas también, es Altamirano, Lepe y Dávila, el atleta y el cuerpo de la crítica. El 8 de julio a las 7 es Dittborn, el doblez de las reinas. Y el día 15 de julio, la última sesión, es CADA, el poblamiento. Voy a brevemente leer una pequeña biografía de Fernando. Posee estudios en sociología por la Universidad de Chile y la Escuela de Altos Estudios Sociales en Francia. Fue director de Lepe, Balcells y Asociados, agencia de publicidad. Fundador del colectivo Acciones de Arte CADA. Editor de la revista La Separata y Número Quebrado. Crítico y apologista de arte. Tiene textos en La Bicicleta, la revista Apsis, la revista Bravo, Umbral, Crítica Cultural, Galería Metropolitana, Dislocación, El Metropolitano, El Mostrador, La Segunda. Escritor de ensayos sobre Lotti Rosenfeld y Juan Castillo. Es coautor de O si no, de Carlos Altamirano, impresor y además editor por más de 30 años. Dejo con ustedes a Fernando Balcells. Fernando. Gracias por la advertencia. Gracias por la invitación, gracias a todos por estar acá. Voy a leer, pero seguramente me voy a distraer. Es extraño usar una plataforma como esta, es la primera vez que lo hago, pero supongo que iremos adquiriendo algún tipo de contacto a medida que avance este encuentro. Llegado el momento de hablar del clima o del arte, no es posible pasar por alto los acontecimientos que se han desplomado sobre nosotros, transportándonos a lugares insospechablemente desconocidos en nuestras propias casas y en las calles. Los discursos y las disciplinas que han pasado incólumes por la revuelta de 2019 y la epidemia deben reconocerse como accesorios inútiles para participar en una convivencia tan movida. No importa si las nuevas normalidades que se avecinan vuelvan a olvidar el vértigo y normalicen los derrumbes. Nada de lo que hemos historiado se parece a los sucesos que muestran las posibilidades de la extinción, pero nos sustraen de ella al actuar como memoria de sus temblores. Quiero interrumpir aquí para hablar un poco de la relación entre las imágenes que van a ver ustedes en el PowerPoint que se va a ir desplegando como sin fin y el texto que estoy tratando de leer. La relación entre el texto y las imágenes no es referencial, sino sugestiva. Si alguien tiene alguna duda sobre la diferencia, lo podemos conversar después. Cada una de las imágenes habla de traslados entre lenguajes y corporalidades heterogéneas que se anhelan y al mismo tiempo se excluyen. El texto corresponde a reflexiones que mezclan los acontecimientos y las viejas reflexiones sobre el lugar del arte en la vida. Empecemos.
el sol y la buena vida. Si bien la metáfora fundadora de la filosofía occidental es la que va de la sombra a la luz y permite el conocimiento, todavía hay un juego de analogías que es anterior y que es condición de todo conocimiento. Son los lenguajes que permiten sobrevivir incluso en la ignorancia y la oscuridad de la cueva, y que unen a la salud y a la guerra en la protección de la vida. Ambas forman los deseos, reflejos y las inclinaciones éticas que preparan para un eventual conocimiento. La metáfora es el llamado a una cosa con el nombre que designa a otra. Cuando la política instala la guerra como sistema de nombramientos, ella trae en su equipaje todos los sonidos y los efectos de su procedencia. Hurgando en el mismo depósito de cosas anteriores a los hechos, antes de toda recuperación y de cualquier formalización como dato o relatos, la nave de los locos, los vehículos exploradores del arte y la literatura se internan por esos campos de materiales insignificantes para extraer de ellos cosas y pedazos de cosas, fragmentos de frases quebradas o de fotografías quemadas y con ellas componer obras que están dictadas por la necesidad de dar cuerpo a las inclinaciones que animan una obra. Desde el momento en que toma cuerpo y respira por sí misma, la obra iniciará una doble vida, una en el pequeño y ardiente mundo de la disciplina y otra de tumbo en tumbo, interviniendo como objeto de copucha y modelamiento de fuerzas tractoras que actúan por fuera, en la calle, y por la cual se desborda toda actividad. Cuando el cuerpo falla, cuando las cosas que nos han llamado se pierden, el malestar es físico, es el cuerpo el que se pierde, en esa bruma en que no se recuerda claramente dónde hay que buscar la cosa para encontrarla. El malestar genera instrumentos de búsqueda, activa al cuerpo para despejar los espacios y reconstruir cronología en que estuvo involucrada la cosa. Es ante la pérdida que el cuerpo y la casa se desordenan y se reinstalan en un movimiento que se parece al trabajo del arte. La pérdida no abarca solamente a la vida que nos dejó para que pudiéramos adelantarnos. No incluye solo a las cosas y a las personas perdidas. La pérdida es una arritmia, un mareo, un botón de sangre en el ojo. Es un desfase entre la extrema rapidez de las cosas fugadas y la velocidad pausada del cuerpo que busca hacerse y expandirse en un mundo que le falta. Siempre nos falta o nos sobra algo. Necesitamos herramientas y composiciones que nos permitan, entre comillas, tener mundo de maneras consistentes. Pero tener mundo o apropiarse de él es, desde ya, una inconsistencia. No se puede tener aquello cuyo sentido es escaparse y rodearnos. Se puede tener una herencia que aceptamos y un carácter. Todo lo demás puede ser tomado, pero no tenido. La prudencia siempre nos llega demasiado tarde y se ejerce sobre encuentros que ya han sido dañados por el exceso o por el defecto. La virtud de la prudencia se aprecia cuando el jarrón ya se ha roto muchas veces antes. El arte no busca lo que hemos perdido, sino lo que nos falta como cuerpo, excesos de convivencia. El tacto es el propósito imposible del arte. Es lo contrario del gusto estético, diseñado por un anciano cuyo mandato es que lo que se mira no se toca. Tocar es lo que la mirada no hace, es lo que sublima por medio de obras que se acercan a algo como si pudiéramos estar con ellas y en ellas. La falta de cuerpo es suplida por las distintas técnicas de la sensación
como los lugares adecuados del placer, de la reverencia y de un conocimiento menor. El arte se hace cuerpo dejándose acechar por la memoria estremecedora de los acontecimientos que lo presentaron ante la muerte. Si en lugar de hablar de cuerpos dijera que el trabajo del arte se debe a la consistencia, renunciaría a aquello que en el arte se resiste a toda codificación. Y no se trata de la presencia, sino justamente de la diferencia, de su posibilidad de diferirse, reservarse y entregarse de un modo impresentable y cada vez singular. Sustraerse al influjo del acontecimiento que quiebra el relato equivale a expirar. Asomándose al infierno y jugándose la vida es como el arte cumple con la producción de cuerpos extraordinarios lanzados a la refriega callejera, contra la limpieza de las paredes y la navegación, en el laberinto de los caminos que se cierran detrás de cada paso. El cuerpo que falta es el que hace el peso a los sistemas económicos, jurídicos y policiales. Hacerse un cuerpo no es no un único cuerpo, sino uno con propiedades variables, con movilidades esféricas, que incluyen a más de uno y que se transportan rozándose con todas las otras esferas de los lenguajes humanos. Una corporalidad que interviene en ellas tal como la finanza y la ley participan en el trabajo del arte como perturbaciones insoslayables. Un cuerpo en el arte se inicia y se termina en un lazo inestable. En un lazo inestable y singular con lo real. Paréntesis, lo real existe, más allá de los relatos que le dan forma y que también existen en lo real. En los golpes recibidos por los que confunden puertas con ventanas, y en la anterioridad de todo hecho, a todo dato en lo que existe como materia oscura, fuerzas débiles y fragmentos de cosas insignificantes y sin sentido previo. Hacerse de un cuerpo es abrazar los deseos de un cuerpo, incorporar y crecer, desechar y permanecer, acoplarse a otros y darse una fe, aunque sea un mero propósito que te defraude la salvación y te impida entender el fracaso. Darse un cuerpo es hacerse excesivo, redundante e insistente de maneras que las disciplinas del conocimiento no pueden asimilar más que como excéntricas. Un paréntesis sobre las leyes de la higiene. No podíamos suponer que un dictado sanitario fuera a imponerse de esta manera sobre la humanidad. Podemos imaginar ahora la larga lucha de mujeres y hombres por mantenerse a distancia adecuada de los higienistas y de su intolerancia al arte y a la vida entendidos como riesgo. En la antigüedad, los salubristas debían recorrer el largo camino de la moral y de los mandatos divinos para validar sus normas. El Edipo de Sófocles tiene un trasfondo en la peste y, según Duremat, en la necesidad de construir alcantarillas en Tebas. El Levítico bíblico está escrito como un manual de salud dictado por el saber y por el asco del patriarca. La expulsión de las mujeres inmundas por la menstruación o por el parto, al igual que las normas alimentarias, son palabra de Dios. La base sanitaria de la filosofía ha sabido velarse para dar espacio de dignidad a una moral que figure en este teatro como producto de la inteligencia humana, respondiendo a necesidades ineludibles. Instalado el relato en la sobrevivencia, la medicina busca mantenernos lo más cerca posible de la muerte, confiando en mimetizarse con ella para evitarla. El coma inducido es la perfección del tratamiento médico. Que el cuerpo no se mueva, no se gaste, no corra riesgo alguno de contacto con el mundo.
si algo nos faltaba para comprobar que somos una especie desadaptada y en proceso de divergencia creciente, es esta pandemia que, eliminando las intermediaciones culturales, pone a la política en directa relación con la guerra y su oscuro pretexto sanitario. Hay una nota aquí que dice que el carácter virtuoso del esfuerzo médico y su contribución a la calidad de vida de la especie no debe inhibir la crítica a sus rebalses despóticos. La medicina es un mal necesario, incluso trenzada con la violencia y los inventos de la razón, o empecinada en el alargue de la vida. Véase la literatura sanitaria en el origen de las políticas racistas, en la pretensión de soberanías inmunitarias y en el destino del humanismo médico, en el final del Homo Sapiens de Giorgio Agamben. Las metáforas guerreras, el estallido social y la guerra contra el coronavirus han revivido la infamia del uso de metáforas de guerra en el lenguaje político. La épica que celebra la muerte y la sangre de los héroes saca por la boca el deseo de venganza hacia las versiones insubordinadas del pueblo. Decir que el virus es un enemigo y que el enemigo, por extensión, son sus portadores, que nos defendemos de él, que queremos eliminarlo, se escucha como una serie de propósitos de sentido común y plenamente coherentes, pero no lo son. Ante la epidemia viral se nos llama a vencer o morir y a enfrentar la adversidad con el ánimo combativo y el optimismo del que está condicionado para triunfar. Tal es la destinación triunfal que las derrotas son ignoradas. La victoria obliga a falsificar los relatos, esconder la información y traficar los números en la estadística. La modernización del triunfo épico ha rebajado las victorias a balances positivos. El discurso de la guerra es siempre un discurso ganador, incluso cuando los retadores se hacen cargo de la guerra, apuntan a la imposibilidad de evitarla, a la seguridad del triunfo y al horizonte que se abre para una vida mejor. Sea como arrebato del poder o como testimonio de muerte, en el antecedente del optimismo, la negatividad está asociada al enemigo que es necesario vencer. Allá, en el campo enemigo, están los asesinos, los demagogos, los explotadores, los tiranos, los bárbaros y los irresponsables amontonados en pilas de adjetivos que son parecidas y sin embargo totalmente desiguales. La negatividad es todo lo que retrasa la velocidad de la hueste. La crítica y la duda quedan para las cartas encontradas en las chaquetas de los muertos, de Zorrillos, y las Ardenas. Es necesario desertar de toda guerra. La violencia de los que quieren conservar derechos adquiridos no es equivalente a la violencia de los indignados que aspiran al respeto. El respeto no es la cortesía, es la dignificación y el aplanamiento de la jerarquía. Es la reconversión del sentido de las obligaciones y de las fronteras. Si a alguien le resuena este texto con las obras que presenté en el PowerPoint de Papa Frita y de Gonzalo Díaz, por ejemplo, la relación de todas esas obras con el anhelo de dignidad está presente de una manera bastante directa. El sentimentalismo y las buenas intenciones, los valores sin consecuencias y los derechos inexigibles son los contribuyentes anónimos a las leyes de los enfrentamientos violentos. La violencia se filtra en el interlineado de los discursos bondadosos que la abordan con una queja de equilibrista. Condenan con furia rastrera lo que rompe, pero no lo que cierra. A ellos les pertenece el poema edificante y el romance caballeroso, la generosidad y la inocencia, a la sombra de los poderes de la policía.
El arte, perdónenme que lo diga así, es la única instancia de una revolución permanente. El compromiso del arte es poner a disposición los trabajos y los regímenes de obra en los que se renueva, se desata, se recompone como desastrado y desaparece. El arte y la literatura son las formas y los amores de una revolución permanente. Ellos tocan la piel de lo real con los sentidos de la distancia, extraen de ella la necesidad de retirarse y de volver a intentar el contacto acercándose y fracasándose. Su reserva es una abstención de dominio, una forma de respeto, no a lo que está dado, sino a la relación entre lo que se da y su disponibilidad por medio del lenguaje. Una restitución de la verdad de las cosas que no las toca, pero que no puede olvidar la voluntad de un encuentro táctil inalcanzable. Se trata de tocar lo que nunca fue y que solo podrá existir en la obra. Las nuevas formas del poder político no se encuentran en la política ni en los discursos de la certeza, sino en el arte y en la literatura con sus dudas existenciales, sus compromisos con la libertad de los lenguajes, con sus excentricidades y sus imaginaciones contaminantes. Si se quiere anclar el poder en la fuerza de una vida que se hace a sí misma, si se quiere escapar de los relatos del poder como fuerza opresiva o invalidante, es necesario dar vuelo a la imaginación hospitalaria, literaria, visual, sonora y feminista. Si llegamos a ser nuestros propios amos, no nos quedará más que asumir las formas de represión que antes se combinaban con la hegemonía y la dominación externa y que ahora asumimos sobre nosotros mismos. Esta es la tesis sin salida del filósofo coreano, que nos devuelve a los brazos del Todopoderoso. Lo que nos salva de esa síntesis es un arte que no imita al señor de las consignas, sino que inventa una ecuación distinta entre el constreñimiento social y la liberación de lo que puede una vida. El arte no aspira seriamente a un estado del arte, pero sí a un espacio ampliado para su experimentación y a ensanchar el lugar que siempre ha tenido en la configuración, no de lo visible, sino de los procesos de visualización. Solo desde el arte y desde la pobreza se puede mirar la economía como estructura de la mezquindad. Por ahora, eso sería todo. Muchas gracias. Quiero agregar solo una provocación final. El tacto imposible es una manera distinta de llamar al compromiso del arte. Lo dejo planteado como problema. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. De verdad, un texto muy elocuente, una reflexión también muy, muy profunda. Creo que nos deja bastante inspirados en relación a la posibilidad de conectar dos elementos muy poderosos que nos han pasado estos últimos meses, ¿no? Lo que funciona a partir del estallido y también a partir de esta crisis sanitaria. Pero no deja de ser interesante esa conexión sobre el arte también del pasado y también del arte del presente, como generando una especie de puente, ¿no? Viendo obras tan recientes como la de Papa Frita, o viendo, por ejemplo, quizá una obra como la de Gonzalo Díaz, que se activa justamente a partir del estallido, ¿no? Teniendo que incluso como estar mirando, viendo si se puede inaugurar o no, y al final realiza una obra muy potente, ¿no? Que de alguna manera como que interpela, digamos, estos poderes que están de facto instalando situaciones desde lo biopolítico, desde distintas lecturas, ¿no? Quiero agradecer tu atenta lectura. Creo que también nos ilumina bastante esta en estos momentos donde también estamos en esta plataforma online, estamos en esta situación de confinamiento y donde de alguna manera nos invita el arte a ver otras cosas, a reflexionar. No podemos quedarnos en esta situación de espectadores, ¿no? Sino que
nos invita, nos motiva a ser mucho más cuerpos participantes, ¿no? Y ahí esa noción de cuerpo, creo que hay muchos elementos que se combinan desde las obras históricas, emblemáticas, con lo que pasa ahora. Creo que también nos genera un llamado a ver qué está haciendo el arte, qué está haciendo la literatura, qué están haciendo las instituciones culturales, qué estamos haciendo distintos agentes, qué está haciendo la academia también, por qué no, dentro de toda esta situación. Así que dejo la palabra abierta para que empecemos esta conversación con Fernando, y también están las preguntas disponibles por el chat para que ustedes puedan realizar. Ahí Natalia nos puede ayudar con la... Natalia, ¿estás por ahí? Hola, sí. Todavía no me han llegado solicitudes de preguntas al chat. Recuerdo que me pueden escribir por interno o hacia todos por el chat y yo les voy a dar la palabra. Perfecto. Bueno, mientras esperamos la interacción, las preguntas, también podemos ir desbloqueando nuestras cámaras también, si quieres, también para que nos podamos encontrar. Preguntarle también a Fernando sobre cuál es principalmente el motivo sobre el cual esta noción de cuerpo, que de alguna manera siempre estuvo presente, quizás y evitando un poquito esa autorreferencia del CADA, ¿no? Pero llevándolo un poco hacia la noción del cuerpo, de este cuerpo social, con este cuerpo que ahora parece más biológico, patológico, enfermo, como esa noción de confinamiento entre este cuerpo social y este cuerpo enfermo, ¿no? ¿Cómo ves tú ese puente? ¿Cómo entiendes quizás que también la lectura que tú haces muy certera sobre el poder, sobre el ejercicio del poder, sobre la cual también el CADA estaba generando una acción totalmente política y declamativa frente a aquello, hoy en día parece quizás venciéndonos en esta noción de confinamiento, de abstracción? ¿Cómo el arte y la literatura y la poesía y la filosofía nos permiten escapar un poco de esto? ¿Cómo lo podrías ver? Yo creo que igual lo expresaste un poco en el texto, pero quizás comentarlo un poquito de manera más informal acá en una especie de conversación. No sé si entendí a la altura de tu pregunta. En todas las imágenes que elegí, hay una relación que se hace cuerpo. Es decir, llamo cuerpo aquí no a la a un sujeto, ni a una estructura, sino a lo que se forma en una relación, y a lo que se forma, casi diría, inesperadamente, ¿no? Tenía en pantalla la imagen del beso. Ahora está un pequeño texto de Kai que él llama una herida psíquica y que se refiere al monumento de Pedro Aguirre Cerda, a la obra de Berg. En todos esos lugares hay el imprevisto de un desmoronamiento. De hecho, entre lo que se desmorona, más allá del lenguaje, está la memoria. Entonces, no me acuerdo, no logré acordarme en todo el día y no lo busqué, cuál es la palabra para la sintomatización somático, ahora que lo veo. La somatización es tal vez una de las formas de traspaso desde la anatomía corporal o desde la vida vivida o desde la experiencia a los lenguajes disciplinarios, de ida y vuelta. Es
Tal vez todo el problema del cuerpo es el de la presentación de lo impresentable, es decir, es de la sustracción de lo consistente, de lo que se sostiene, pero no se sostiene en el lenguaje, ni en el arte, ni en las leyes generales sobre la literatura y mucho menos en la teoría, aquello que se sostiene y que sin embargo no logra traspasar a las esferas, logra traspasar, logra transitar, pero no logra instalarse ni va a lograr instalarse nunca en las esferas donde opera el tacto, la apropiación, la pertenencia. Siempre hay una ajenidad del cuerpo respecto al lenguaje y esa ajenidad, esa distancia, esa imposibilidad, creo yo, ese exceso de necesidad de cuerpo es lo que crea las distintas formas de expresión. No sé si eso responde más o menos a tu duda o si lo enreda más. Una pregunta era como instalar ese punto de la conversación. Creo que me parece interesante. Nos llegó una pregunta por interno, de Ana María Rad. Dice, retomando su idea de Agamben, pregunto, ¿cómo está analizando la idea de creación como anarquía y resistencia? Dice que tiene alguien taladrando en el edificio, por eso no la puede hacer ella, pero cosas que pasan en estas situaciones. Bueno, en estas situaciones todo taladra. ¿Me puedes repetir? Perdona. O sea, entendí la necesidad de aclarar la referencia a Agamben. ¿Cómo está analizando la idea de creación como anarquía y resistencia, o la noción de anarquía y resistencia a partir de Agamben? Ha pasado algo curioso con Agamben, y es que en su forma de resistir, como que se pasó de revoluciones. No es a eso lo que me quiero referir, sino a la dificultad de pensar lo que estamos viviendo con sistemas, por muy creativos que hayan sido, que no han vivido un estremecimiento parecido al que nosotros vivimos. Aun cuando lo vivamos con algunos, con bastante mayor comodidad que otros. El concepto de creatividad como que se escinde respecto al de anarquía, por ejemplo, o de una crítica al poder, o de un análisis del poder que no se complace con tenerlo y ocuparlo, tampoco se complace como describiéndolo como la capacidad de someter a otros, sino que incorpora también la capacidad de hacer cosas, de extenderse, de expandirse, de viajar. Hay una cosa potente en la obra de Agamben que es que el homo sacer, el hombre sagrado finalmente, es aquel que no puede ser juzgado, es aquel que está naturalmente excluido, pero que nadie puede asesinar, porque no hay una legalidad que se le pueda imponer. Nosotros ya no vivimos en un espacio en el que la legalidad encuentre obstáculos más allá de sí misma y de una exigencia, que es una exigencia que está en el centro del arte, que yo la mencioné como muy al pasar, porque da para mucho, que es poner a la ley ante la exigencia de justicia. Ambas son irreductibles. La ley es la ley y la justicia es un equilibrio, una noción de retribución, un equilibrio y una retribución que escapan a lo que la ley puede
mandatar. Sucede que la ley no se mira en la justicia, sino que se mira en la ley. Tal como cualquier disciplina, otra es simplemente autorreflexiva. Sin embargo, la ley que no se mira en la justicia, la ley que no es capaz de, como tarea principal, de hacer justicia en el caso particular, esa ley es despótica. Esa ley es ilegítima y no hay obligación alguna de acatarla. Ni siquiera, creo yo, hay obligación legal de acatarla. El arte tiene una responsabilidad con la verdad, que no tiene que ver con lo reflexivo, que no tiene que ver con la representación, que no tiene que ver con el conocimiento, sino que tiene que ver con un nexo con lo real. Es posible, por supuesto, dibujar con fantasías increíbles que escapen a lo que hemos imaginado, pero esas fantasías, por muy voladas que sean, siempre tienen un piso real, sea por la materialidad con la que son producidas, que ya no es poco, o porque sus imágenes recurren a un depósito, que es finalmente el depósito común del cual nos escapamos, o del cual podríamos escapar. Una última cosa respecto a la anarquía y respecto a Agamben. Yo no comparto la idea de que nosotros vivamos en un campo de concentración. Me encuentro demasiado territorializado, lo encuentro una noción excesivamente política en el sentido de institucional, y en cambio yo creo que en su vertiente callejera, en su vertiente disciplinaria llevada a la calle, sacada del aula, el arte es necesariamente contrainstitucional. Esto no es una crítica a la academia ni tiene que ver con mis alegatos a favor de la experiencia y en contra del archivo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de que el arte no compite en la liga y tampoco en la anarquía. Y eso es un tema tal vez para otra conversación. La anarquía llegada al poder se transforma en su contrario. El arte en el poder, en realidad, se transforma en cualquiera de sus vicios. Eso. Hay que tener cuidado con eso. Es necesario el arte. Es necesaria una política cultural. Es necesaria una política de promoción de la creación y de la difusión de las obras. Pero no hay un punto de vista del arte que pueda encarnarse en el Estado, porque el Estado es cierre, es enlace, y el arte necesariamente va más allá de la mercancía, aunque se venda, y va más allá del Estado, aunque se acoja a determinadas normas. Claro, es expansión. Absolutamente, y ruptura. Y es revolución permanente por eso. Y es el único espacio en el que la revolución permanente es posible. Nosotros no podemos cambiar todos los días o cada 20 minutos la norma de confinamiento. Ha pasado, nos ha pasado. Y estamos pagándolo caro. No podemos tener una legislación o instituciones que respondan a puertas batientes. Hoy día tenemos Corte Suprema, mañana no lo tenemos, tenemos Tribunal Constitucional, pero se lo dejamos a la Corte Suprema, y cuando digo hoy día y mañana, me refiero efectivamente a los lapsus de tiempo, a los ritmos en los que las instituciones funcionan, que son distintos a los que tiene el arte para formarse e intervenir. El arte puede darse el lujo del escudo y de la ruptura del escudo. La policía no, probablemente. Fernando, tengo una pregunta de Tirso acá,
Dice Tirso, una de las referencias teóricas que buscan expresar el presente es el concepto de transmodernidad, a veces como alternativa a la posmodernidad, otras veces como su superación. Para Rodríguez Magda, la teórica española cercana a Baudrillard, sostiene que asistimos a una nueva antropología, una síntesis. En síntesis, el hombre aparece concebido como cyborg, digamos, cercano a las imágenes de Dávila. Por tanto, el cuerpo se nos presenta como un tecnocuerpo. La pregunta ¿es el tecnocuerpo una oportunidad de sometimiento? Todo lo que venga de la técnica es una oportunidad de crecimiento y una oportunidad de sometimiento. Todo lo que ejerza poder sobre la humanidad, hay que mirarlo con cuidado. No es que todo nos vaya a someter, porque francamente yo tengo aquí un diente que es un diente cyborg. El punto no es la tecnología como artificios del cuerpo, sino tal vez es... Tal vez habría que buscar la transmodernidad en otro lado, que no es el de la técnica, que no es el de la desaparición de lo real, como creo que a Baudrillard le gustaría afirmar, sino al revés, es un lugar donde lo real vuelve por sus fueros, como ha vuelto por sus fueros con la epidemia. Si hay algo que no podemos seguir ignorando, es que hay algo que no somos capaces de prevenir, que no somos capaces de controlar, que nos golpea. Hay algo como de repente no puede no ser más que la ley de gravedad, que ya la tenemos tan incorporada que la vivimos como una, ni siquiera como una evidencia, simplemente la vivimos. La transmodernidad es desde luego una crítica a la razón pura. Es también una crítica a la técnica, es una crítica a los lenguajes de la certeza y es una apuesta por una pausa, por una velocidad tal vez menor, pero en la que vayamos todos. Yo creo que la aspiración a la totalidad, no a la totalidad como síntesis, sino a la totalidad como suma, es algo irrenunciable en cualquier superación de la modernidad como razón y la posmodernidad como reducción de todo a relato. Al contrario, creo que en ese sentido hay una modernidad que se come a su post y que tiene que, sin embargo, resignificarse ella también. Yo creo que no hay, hay pocas cosas que hayan quedado más en pelota que la posmodernidad en este momento. Gracias. Y, en fin, Baudrillard diría, como han dicho mucho, que la pandemia, si estuviera vivo, que la pandemia es una conspiración. Y Fernando, ya que te referiste también al concepto de realidad, me gustaría como también ahondar un poco en eso, sobre aquello que de alguna forma se nos presenta como real, pero también en este mundo hiperreal, ya que estamos hablando un poco de Baudrillard ahora, sobre a veces este mapa donde uno ve las cifras y va viendo contagios y va viendo cómo se van moviendo elementos que uno a veces no está ni siquiera dimensionando realmente a partir de la gente que se está muriendo en los consultorios, o uno a veces la muerte está mucho más cercana a uno, quizás yo a modo personal también viví una pérdida de un cercano que claro, te afecta un poco en el hecho de que muchas veces estamos viviendo esa hiperrealidad, ese universo que parece ser de estadísticas, de expertos epidemiólogos y otros tantos comentaristas también que dan vuelta por las redes y también por los medios de comunicación. ¿Dónde está ese cuerpo real que tú mencionas? ¿Cómo el arte también nos puede acercar, nos puede generar ese puente, ¿no?, con ese cuerpo real, con esa ficción de no creer esa hiperrealidad, ¿no? O no caer en esa hiperrealidad.
Bueno, yo creo que eso es una parte importante de, casi diría, pero por pura maldad nomás, ¿eh? De la necesidad de una revisión crítica de la historia del arte, pero no de la historia, sino del presente del arte. Hay operaciones en el arte que yo creo que han quedado como desfasadas de alguna manera, que no tienen o que han perdido relevancia. Tal vez se ha vuelto a introducir esa odiosa diferencia en la que no creo entre arte y decorado, ¿no? O entre arte y oficio, entre arte y artesanía. Nada de eso funciona. Sin embargo, el arte siempre está sometido a la prueba de lo real, sin tener ni la influencia ni la exigencia que tienen la ciencia y la técnica, o la ciencia y el conocimiento certero. Una de las cosas que se ha desnudado y bastante rápidamente, aunque todavía no sacamos todas las conclusiones que deberíamos, es el mundo este hiperreal de las estadísticas, que no son más que imágenes. O sea, las curvas que se nos proponen y los números que se nos suman, o que nos restan, o que se nos cambian, o que se nos ocultan, son imágenes que la política o que las fuerzas emergentes, nunca los emergentes tienen manejo de las estadísticas, en realidad pueden tener manejo de la técnica, pero no de la estadística como imagen real del mundo probabilístico. Es la respuesta de la ciencia, de la técnica y de la política a estos lenguajes de certeza que tal vez demanda el estado de realidad, el estado de confusión al que nos hemos enfrentado, es la certeza hecha pedazo, la que revela que en realidad hay una realidad y que esa realidad no ha seguido en estos meses, en este año ya casi, no ha seguido ninguna pauta de repetición en la que podamos confiar. Todo lo que se ha transmitido horas de horas de horas sobre epidemiología en la televisión o en la prensa, todos los debates innumerables que hemos tenido han sido de una ingenuidad técnica asombrosa. Tú no puedes juntar en la misma frase, esto es un fenómeno desconocido y nuevo, con la frase siguiente que dice, bueno, esto va a tener una forma de curva de campana y va a desaparecer en 4 meses o va a ser reabsorbido en tanto tiempo. No teníamos conocimiento sobre epidemias suficientes como para enfrentar esta novedad que tenemos. De hecho, hay mucha gente que se ha empeñado en desentrañar las inconsecuencias de los expertos y de los epidemiólogos y de los médicos y de los políticos, pero hay una realidad que estamos enfrentando. Hay personas que fallecen, amigos que se enferman, cuidados que tenemos que tomar, sustos. Hay mucha, mucha gente que vive esto con una prudencia que otros llaman miedo. Todo ese desastre, en el sentido que lo relata Byung-Chul Han, toda esa desprotección es la que revela que existe una realidad o que nos formamos una realidad que sea compatible con los golpes que recibimos, que nos permita vivir y que nos permita expandirnos. Sin embargo, esta realidad que nosotros nos formamos, que creamos, que inventamos, en la medida en que podemos vencer resistencia, en la medida en que hacemos resistencia, no es arbitraria. Esa realidad no obedece a nuestro deseo.
es mucho más compleja que el deseo, no obedece a nuestra voluntad, es mucho más concreta, golpeadora. La imagen de una realidad como negatividad me gusta porque encuentro que es indesmentible. No es un refugio, no es un relato, no es una apelación para descartar el cuento de los otros, sino que es un cuidado, un apego, una incidencia. Quisiéramos incidir en la vida que tenemos, y esa vida que tenemos va más allá de la que vivimos, ¿no? Esa vida que compartimos va más allá de la que vivimos solo o la que vivimos en nuestro. Esos son trabajos de un arte que nunca va a gobernar, afortunadamente. Fernando, Juliana Paz me hace otra pregunta por acá. Dice, ¿es posible un arte disidente revolucionario desde el dispositivo? Entendiendo el concepto de Agamben. Pensemos desde el celular, el computador o otro dispositivo. ¿Cómo se puede pensar desde digamos, yo creo como esa intermedialidad del dispositivo, ¿no? ¿Puedo agregarle algo a la pregunta? Sí, ¿puedo agregarle sí. algo? Cuando ustedes en el CADA hicieron sus acciones, también ustedes utilizaron algo que era bastante innovador por esos años, que era el video. De hecho, hay un texto fantástico del CADA que se llama La función del video. Y recuerdo que en ese sentido también hay una medialidad, intermedialidad con el dispositivo video, digámoslo bien, anticipatorio para la época. El CADA fue uno de los, digamos, pioneros en utilizar el video. ¿Cómo quizás podría, apunto un poquito hacia lo de Juliana, pero también quizás ando haciendo un puente con la experiencia que realizaste tú con el CADA en el pasado, ¿no? Yo quisiera responder, porque después seguro que me enredo, que sí, desde luego, no solo es posible usar dispositivos e intermediaciones para producir un arte que pueda incidir en cambiar nuestra vida, sino que las intermediaciones son ineludibles, no solo a través de dispositivos tecnológicos, sino que a través de dispositivos lógicos, o lingüísticos, o idiomáticos. No hay ninguna manera de producir imágenes, y cuando digo producir imágenes me refiero también a la literatura. Me refiero a la posibilidad de describir o demostrar situaciones que no calzan necesariamente con una descripción científica o con un relato que pudiera verificarse como verdadero. Simplemente son imágenes que existen, que se agregan al mundo, que en la medida que se agregan lo enriquecen. Son puestos a disposición, y puestos a disposición también del consumo, pero tal vez de una duración que aspira a ir más allá de un consumo inmediato. Las intermediaciones, los medios, los dispositivos, son inseparables de la memoria, y son inseparables del contacto. Hoy día, lo que no podemos tocar, lo podemos visualizar solo a través de dispositivos. No tendríamos ninguna idea de lo comunes que somos en nuestros modos de ser y en nuestros dolores, si no fuera por los medios. El medio no es solo una manera de comunicar, desde luego no lo es, ni una manera de multiplicar o de copiar, no es la máquina reproductora de Walter Benjamin, sino que es parte del espacio de la convivencia. O sea,
El dispositivo y la calle son uno. Tienen sus diferencias, cada dispositivo es diferente. Y sin embargo, en cualquier espacio en que nosotros podamos coexistir y convocarnos a un cambio de vida, pasando por cambios políticos, por supuesto. Yo creo que no se distingue ahí en la realidad de la tecnología o el espacio público del espacio mediático. Yo creo que el espacio público y el espacio mediático son uno que está impresionantemente fragmentado y del cual se ha hablado poco. Hay una enorme campaña de los medios de comunicación masivos que son bastante monopólicos, digamos, por desacreditar a los medios digitales o a las redes sociales. Es una pelea perdida, pero sabemos a lo que apunta. Apunta a la reducción de la diversidad, a la disminución de los medios en los cuales podemos interconectarnos. De alguna manera, si no tocarnos, por lo menos sentimos. No sé si eso responde más o menos a la pregunta. En su tiempo, el video fue muy criticado porque era un medio caro, porque era elitista, porque nadie podía acceder a él, porque era un lenguaje que no estaba formado, porque no era cine y tampoco era cuadro, no era pintura, ni era movimiento, no era escultura, no era instalación. ¿Qué es esta weá, digamos? Yo creo que ya a estas alturas, si bien tenemos enormes miedos respecto al cyborg, más que al autómata, yo creo que tenemos que preocuparnos del autómata y no del cyborg. Todo esto, un gran tema ese. No es de la tecnología de la que tenemos que desconfiar, sino de la reducción de todo a principios mínimos. Eso no voy a especificar, pero la justicia reducida a la ley y la ley reducida a reglamento es un tema que está en este momento muy, muy, muy en boga. La legitimidad reducida a lo legal y la obediencia como obediencia a toda voz de mando sin importar que sea justa, sin importar que sea legítima. Todas esas son reducciones inaceptables, ante las cuales el arte debe resistir. Más que resistirse a la tecnología, resistirse a la disminución. Muy interesante. Abro también la palabra, si es que tenemos algún asistente al taller que quiera hacerle alguna consulta a Fernando. También puede ser con micrófono desbloqueado, no solamente por el chat. Bien. No sé, Fernando, si quieres quizás cerrar el taller el día de hoy con alguna reflexión final o alguna, digamos, alguna última reflexión para dar cierre a este primer capítulo, pues son cuatro, que nos hiciste esta introducción que es bien, bien contextual, nos llevaste muy hacia el contexto. Te cedo completamente la palabra para el cierre del taller. Gracias. Una de las láminas del PowerPoint es una obra de Altamirano sobre, no sobre, una obra que estereotipa el trabajo del hombre con la pala. El trabajo como recurso de sobrevivencia, como
obligación del dolor, del sufrimiento y del merecimiento. El trabajo como obligación ante la escasez. Es uno de los puntos que el arte debería poner en cuestión. Si, más que proponer una política desde el arte, lo que necesitamos es poner en cuestión nuestros modos de vida a partir, por ejemplo, de la destrucción o del desmontaje o de la desconstrucción, como prefieran, y por lo tanto el rearmado de la experiencia de trabajo y del concepto de trabajo, no solo como superación de la explotación y del sudor y del sufrimiento y del merecimiento, sino también como una crítica al concepto de autoexplotación como el sumum al que podemos llegar a través de la libertad. Las libertades, la creación, el arte, el ocio incluso y la contemplación, la militancia o la pasión empleada, digamos, en algo distinto a uno mismo, son son accesos a una utopía que no es un porvenir, sino que es algo que hacemos, que está en nosotros, que practicamos, que tiene que ver con conceptos que para mi gusto son estrechos, como el de solidaridad, o el de compañía, o el de acompañamiento, o el de placer incluso. La crítica del trabajo como rescate de su satisfacción y de su libertad pasa por el arte, y el arte lo hace pasar por una crítica medular a la economía. El arte es el lugar en el cual se puede demostrar que la riqueza no tiene que ver con la administración de la escasez, ni tampoco con una consideración ingenua de la abundancia. El arte simplemente, y al contrario de todo lo que podamos pensar, desmiente la ley del valor. No hay en el arte ni valor de uso, no tenemos más uso que el del decorado para el arte, y eso no es mucho, ni queda ni permanece, digamos, en el valor de cambio. Podemos comprar y vender lo que queramos, pero nada de lo que compremos y vendamos incide en, llamémoslo así, el valor de arte de una creación. Ese valor de arte, que es un desmentido del valor, lo es un desmentido, porque justamente el arte no se juega en la escasez, sino en la abundancia, en la sobreabundancia. Y esa sobreabundancia de la que el arte emerge es anterior a la escasez. No hay cómo pararse ante la escasez y ante la trilogía de orígenes, recursos y finalidades, o la pareja recursos y finalidades, si no es considerando esa abundancia informe de la cual el arte se derrama y nos constituye. Eso. Vamos a las próximas semanas a hacer un poco más estrictos en la relación de, en la manera en que las obras hablan de lo que hemos hablado ahora muy verbalmente. Fantástico, muchas gracias, Fernando. Vamos a dejar también el que nos facilitó Fernando para que lo tengan también a disposición, y nos esperamos encontrar la próxima semana acá por esta misma plataforma, y agradecerte, Fernando, muchas gracias por la presentación. De verdad, un aplauso virtual acá por ti, por tus reflexiones, por todas estas ideas.
que nos estás dando, así que de verdad muchas gracias por esto. Y bueno, tenemos ahí, bueno, puedes mirar en el chat toda la gente que te está mandando los agradecimientos. Y nos estamos viendo muy pronto, Fernando. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo muy pronto. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.